Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los lectores de quienique.com. Yo no puedo estar más emocionada porque estoy con No te va a gustar, chicos. Bienvenidos. Muchas gracias, un placer. No, el placer es mío. Compartimos la emoción, así que estamos contentos. O sea, de verdad que estoy muy feliz, no miento, soy fan. O sea, me encanta mucho tenerlos aquí. Además que están lanzando, están aquí de estreno, con Suenan las Alarmas, el noveno trabajo discográfico de No te va a gustar. Cuéntenos, ¿cómo está la promoción? ¿Cómo les ha ido en Colombia? ¿La recepción? Todo eso. Bueno, siempre que venimos a Colombia nos reciben de la mejor manera. Vengamos a tocar o vengamos a hacer promoción, somos muy felices acá. El disco salió hace muy poco y tenemos una gran respuesta de la gente, porque bueno, ahora es inmediato, viste que enseguida sabés lo que opinan del disco. Y la verdad que estamos muy felices, muy motivados con este álbum. Estamos muy contentos con el resultado, estamos contentos con el proceso también de grabación. Son 12 canciones que fueron compuestas en los últimos 2 años y medio y estamos muy orgullosos y estamos ansiosos por empezar a tocarlo. Cuéntame, por este lado, uno cómo puede decir cuando un trabajo discográfico está listo, que tú dices, no, ya está perfecto, ya está para salir. Y bueno, varias escuchas tenés antes de tomar esa decisión. Varias idas y vueltas porque este disco se mezcló en Nueva York y bueno, los últimos retoques se dieron desde Nueva York hacia Uruguay, entonces hubieron unos idas y vueltas, pero bueno, el resultado final de este disco nos tiene muy contentos. Llegamos a lo que queríamos, al sonido que queríamos, y bueno, el sonido de cada canción acompaña lo que dicen las letras. Uh-huh. Y cuando eso sucede está buenísimo porque realmente salís contento a defender este trabajo cuando te toca salir a defenderlo en vivo después. Este trabajo discográfico tiene como un sabor existencialista, un sabor como muy, muy social, muy humano. ¿Por qué quisieron hacerlo así? O sea, ¿estaban en un momento de sus vidas como grupo o cada uno estaba en un momento existencialista de su vida? ¿O por qué? ¿Por qué decidieron irse por ese camino? El por qué, no sé, se dio así. Básicamente estamos viviendo tiempos bastante turbulentos. Y realmente hay mucho de nuestra visión de lo que pasa, de lo que ocurre, del mundo, de la violencia, de las crisis políticas y sociales que existen en nuestro entorno, del cambio en el clima, todo está como al borde del colapso y no reaccionamos y ya casi nada nos sorprende. Entonces, parte de eso está volcado en las letras de este disco y se dio así, las canciones que fuimos eligiendo iban para ese lado, por eso se llama Suenan las Alarmas el disco. ¿Cuál creen ustedes o cuál consideran que es el papel de la música en estos problemas que estamos enfrentando ahorita? Digamos, en la guerra, en los problemas ambientales, ¿cuál creen que es la función de la música? Bueno, la función de la música, primero que nada, es dar un refugio como sea, ya sea divirtiendo o concientizando. Por momentos simplemente sirve para que la gente escape a los problemas cotidianos y también sirve para que la gente visualice algunos problemas que quizás no con la velocidad con la que se vive no se le preste mucha atención. Entonces hay artistas para todo y artistas que hacen las dos cosas, como nosotros, pero también respeto a los que no... hasta a los que no se meten o no dan su opinión sobre lo que nos preocupa, digamos, porque también ayuda la distracción y la diversión, también ayuda a que la gente se refugie de todo lo que le pasa. Bueno, ustedes son artistas y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Pueden cantar, así sea a capela? No. Ay, no, no me digan eso, ¿por qué no? En otra ocasión. Ahora cuando apaguen la cámara cantamos. Pues yo quería cantar con usted. Bueno, por eso. Hacemos palmas y no. Tú cantas. No, porque es que con mi voz, con esta voz de tarro, ¿cómo va a ser? No, si hubiera una guitarra algo era más fácil, pero a capela. En serio. La próxima lo hacemos. Parte del corazón, yo tenía mis dos cancioncitas ahí que son favoritas. Bueno, unas Memorias de Olvido, sí, ¿vale? Que esa, no, es que tengo una voz de tarro impresionante. O sea, yo no poseo tu talento, ¿vale? No. Por algo y estoy aquí presentando. Bueno, una es Memorias de Olvido, que esa es de mis favoritas. Y la otra que me gusta muchísimo es El Error.
El error me gusta. Esa me más gusta. Fácil de cantar. Ay, entonces, ¿por qué no la cantamos? No, digo, para la no, gente, no, no, la me... gente que no se dedica a esto, es mucho más fácil. Esa, y luego le sigue a las 9. Perfecto. La próxima vez traemos una guitarra. Emiliano, Emiliano, ¿por qué? Porque sí, con un instrumento es más fácil. ¿No te gusta cantar en a capela? No. ¿Por qué? Bueno, ya así como más pregunta. ¿Y por qué no sé, sí, la costumbre, no me gusta. Y a ti tampoco, o sea, también... Yo directamente no soy cantante. No, cantas un poquito. Canto muy bien, pero no soy cantante de esta banda. ¿Por qué no muestras un poquito de tu talento? Pero me gusta cantar otras cosas, ¿no? ¿Cómo qué? Maluma, nada. Y es, Cuatro Baby. Mentira. No. El músico siempre se apoya en el instrumento, en realidad, porque es como el aliado personal para poder manifestarse. Es complicado, yo no entiendo a él. Sin su guitarra es como que le falta su... Como una extensión, es una extensión de tu cuerpo. Sí. No, pero en otra ocasión que vengamos y tengamos una guitarra a mano, te tocamos a las 9, te tocamos el error. Estaba en mis mejores sueños cuando vine, cantar con ustedes. ¿Y por qué no trajiste una guitarrita? Es que yo no toco la guitarra. Ah, bueno. Bueno, trato, pero no me sale. Y bueno, pero si hubieras traído, era más fácil. ¿Y no tienen? No. ¿No trajeron? No, solo promoción. Solo promoción. Exactamente. Mientras nosotros hablamos, arriba pones la canción que suene. Din, 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 din. Sí, ¿no? La ponemos ahí de fondo después. Ay, pero después de cámara, ¿sí me pueden cantar un ratico? Sí. Ahí con no grabando. Puede ser. Hablando de eso, de música, ya que tú dijiste, bueno, qué Maluma. ¿Qué influencias colombianas tienen ustedes? O que los inspire, o que les guste mucho. Y que nos guste de acá la cumbia. ¿Sí? Sí, quizás no se ve reflejado en tantas canciones nuestras, pero sí, nos gusta la cumbia colombiana. A mí yo tengo varios discos de cumbia tradicional colombiana, ¿no? ¿Tienes alguna canción? No. ¿En general te gusta? En general me gusta, pongo y me gusta escuchar. Sí. Me gusta muchísimo, que es la 33. Muchísimo, me gusta, me la presentó un amigo una vez con la canción de La Pantera Rosa y me encantó esa banda y la escucho y la tengo dentro del telefonito ahí. ¿Y qué tan bueno eres para bailar? Soy gran bailarín, no lo manifiesto muy seguido, pero soy gran bailarín. No, me gusta bailar, o sea, siempre dentro del amateurismo, me gusta bailar salsa y bueno, después divertirme, cada vez que salgo a algún lugar y hay música me divierto, o sea, es la única forma creo que puedo... escuchar algunos géneros que no me gustan, escucharlos en mi casa, capaz que en algún lugar los puedo llegar a bailar y divertirme un poco. ¿Cómo cuáles? O sea, que tú no vas a poner algo y lo escuchas. En mi casa no escucho reggaetón, por ejemplo, no escucho bachata, no, en mi casa no lo escucho y no los escucho en mi Pero si te suena Romeo Santos y... No, si estoy en un lugar divirtiéndome con mis amigos, lo puedo llegar a... me divierto, o sea, no tengo un problema. Pero no lo consumo como en mi casa, cuando me pongo el vinilo en mi casa y me gusta disfrutar del momento de escuchar música, elijo otros géneros. Respecto a eso, digamos que ahorita el reggaetón o el trap, que son géneros que están pegando muchísimo, muy fuerte en la radio y la juventud está enloquecida, ¿ustedes contemplarían la posibilidad? No. No, claro. No, a mí no me gusta nada eso. Capaz que no cae simpático, pero no me gusta absolutamente nada de todo ese género y todo ese mundo del reggaetón. Y no me gusta nada. Perdón. No te preocupes. O sea, los reggaetoneros que de pronto sean fanáticos de no te va a gustar y tengan ahí el sueño, como yo, de que cantara. ¿Eres reggaetonera tú? No. Ah. No, a mí me gusta el rock. Sí, no, a mí me gusta de todo. Mirá que es muy amplio. Mis gustos son... absolutamente amplios, me gusta desde la música clásica hasta el punk rock y todo lo que hay en el medio, ¿no? Pasando por la cumbia, la salsa, pero el reggaetón me supera. ¿Pero qué te hace sentir? O sea, tú escuchas no gusta, así como, uy, no. Y no me gusta ni las letras, ni el género, el ritmo, el tac-catú me vuelve loco. Perdón. Nada, queda muy demasiado claro. Entonces les hago la pregunta como al contrario. Si pudieran fusionarse o bueno, hacer una colaboración con un artista, así esté muerto, que ustedes digan, ay, me hubiera encantado conocerlo o que esté vivo, ¿cuál sería? Ah, bueno, un millón. No, vivo.
Rubén Blades, por ejemplo, es un gran referente que tiene totalmente otro estilo musical al nuestro, pero me parece que es un exponente dentro de Latinoamérica muy importante. Y bueno, sería hermoso poder colaborar con él o que él colabore con nosotros. Sería algo grandioso. Te tiro Rubén Blades porque es uno de los tantos artistas que admiramos. Después hay millones de otros. Le encanta la salsa. Sí, sí, sí. Pero bueno, Rubén Blades no es solamente un salsero. Ha hecho mucha salsa, pero también ha hecho otro tipo de música. Y también siempre con el mismo, con la esencia de él, que es lo que pregona, ¿no? ¿Y a vos? Y a mí un millón. Desde Lennon hasta, qué sé yo, hasta, no sé, hasta Marley. Sí, no, la verdad que admiramos un montón de gente y obviamente, bueno, Rubén Blades, nosotros cuando empezamos escuchábamos muchísimo, por eso somos una banda tan numerosa también, que tocamos rock, pero que tocamos un montón de géneros y las influencias son de todo tipo. ¿Cuál ha sido el mejor momento que ustedes han pasado como banda, como grupo? Este, yo creo que este. Estamos conmigo aquí. Ahora. No, sí, la verdad que estamos en un gran momento a nivel humano, primero que nada, como grupo, y también musical. Estamos disfrutando mucho de estar motivados por un nuevo material, que eso es, después de 9 discos, tener eso. Es un valor muy, muy preciado el hecho de hacer canciones nuevas y estar totalmente convencido de que es lo que más nos gusta. Entonces, es el mejor momento, sin duda. Obviamente que siempre hemos disfrutado de cada paso, pero ahora, hoy en día, creo que tenemos la madurez justa para disfrutar de todo lo que se viene. ¿Y para ti? ¿Para mí qué? ¿El mejor momento como banda? No llegó todavía. No ha llegado todavía. No ha llegado. La historia de la banda ha tenido como una movida ascendente dentro de la carrera. Yo creo que todavía tenemos mucho más para dar. Y bueno, este disco nuevo es una de esas enseñanzas. Terminamos de grabar el 9º disco con 23 años de banda. Y bueno, y tenemos una emoción muy grande de ya salir a tocarlo en vivo. Así que imagínate que las cosas lindas que nos esperan. ¿Y cuándo van a salir a tocarlo en vivo? ¿Cuándo hacer la gira? Salimos el 8 de julio, empezamos en Nueva York, después en Miami, luego lo presentamos en Uruguay, hacemos una gira por México en agosto, después tenemos Argentina, donde lo presentamos en Buenos Aires, después tenemos Lima, tenemos Bogotá, porque venimos al Cosquín Rock el 21 de octubre, y tenemos el sur de Argentina, tenemos de acá a fin de año, tenemos como un montón una de... agenda llena. Sí, sí, por suerte. Sí. Yo quisiera saber si ustedes tienen una canción que, digamos, ya les dé como pereza tocar, o sea, que digan como, ay, siempre nos piden, ya no más, por favor. ¿Que siempre pidan? No, porque generalmente las que más nos piden las tocamos, porque son los clásicos del grupo y siempre se renueva la energía con esas canciones, más allá de que las toquemos hace mucho tiempo, es nuevo porque la gente te devuelve otra cosa y es, la verdad que es circular la energía. Después sí, hay otras que no nos las piden mucho o nos las pide alguna gente y que ya no tocamos porque no nos representan, porque no nos gusta cómo nos salen o porque ya no tienen nada que ver con lo que somos ahora. ¿Y cuáles son? Ahora, las 9, las que pediste tú. No, son canciones de algunas de los primeros discos que no podemos reinterpretar con la edad que tenemos porque no nos representan, porque era como pensábamos quizás en ese momento o problemas que teníamos en ese momento o cosas que no nos motivan o simplemente eso, o que musicalmente o por la letra no nos motivan, entonces nosotros tenemos que estar en el escenario con todas las ganas, haciendo algo que sea realmente auténtico, y eso la gente se da cuenta. ¿Y tú tienes una que sí te como pereza? No, pereza no, pero bueno, apoyando lo que dice Emi, con el correr de los años ya tenés 9 discos y es más complicado elegir un setlist para un concierto. Entonces, hay canciones que naturalmente ya van quedando afuera porque tienen que darle paso a las que vienen, uh-huh, a los discos nuevos.
Entonces, no es que sea pereza, sino que naturalmente está bien que pase también que las canciones más viejas o algunas de ellas vayan quedando más relegadas con las nuevas, ¿no? De este nuevo álbum, ¿cuáles son como sus canciones más favoritas o que sienten que son más de ustedes, que tocan más con el alma? Y bueno, en este momento lo que pasa es que como el disco está recién salido y todavía no pasó por el filtro de la gente y no sabemos qué ocurre, estamos como enamorados de todas las canciones. Todas creo que aportan algo al disco y todas nos tocan a nosotros en algo. No podría elegir una de todas porque falta que corra un poco más de tiempo. Quizás dentro de un tiempo te puedo decir, mira, bueno, esta es la que más disfruto porque en vivo pasa cierta cosa o porque me sigue generando algunos sentimientos. Pero bueno, ahora es muy nuevo, es como que todo está bien. Digamos, ya ampliándolo a la carrera en general, esas canciones que les hacen como vibrar todavía, que sí pueden decir, uy, me encanta tocarla. Y bueno, si tengo que elegir una, No Era Cierto, que es la con la que cerramos los conciertos, porque la gente se la apropió y la canta de principio a fin en cualquier lugar donde vayamos, por eso cerramos los conciertos con esa canción. Y es del primer disco y está vigente todavía. O sea, la letra sigue siendo vigente. ¿Y para ti? Yo elijo una del segundo disco, que se llama Me Cuesta Creer, que también es la tocamos bastante poco, pero cada vez que la tocamos la gente se vuelve loca y es un punto lindo del show que la gente se pone eufórica. Digamos que ya para ir finalizando, ustedes, bueno, ya se conocieron como grupo en el 94, hace 23 años, sí, como lo decías tú. Volviendo atrás la mirada, ¿qué pueden decir? Uno, digamos, ¿cómo ha cambiado la industria musical para ustedes? ¿Cuáles han sido como las dificultades que siguen existiendo o si hay nuevas dificultades y nuevas facilidades? ¿Y cómo ha sido la evolución como grupo? Bueno, como el mundo cambió en todo sentido, desde que nosotros empezamos, desde la forma de escuchar música hasta las posibilidades que le daba la industria a los grupos antes y la que le da ahora, porque en ese momento tenías que tener el apoyo de un sello para poder grabar un disco, hoy en día no. En ese momento tenías que, para la gente escucharte, tenía que comprar el disco, hoy en día puede escucharte de otra forma. Eso son cosas positivas porque democratizó mucho la música. Por otro lado, también se vendían más discos y esa gente que tenía contratos discográficos podía ganar más dinero, pero a nosotros nunca nos ocurrió eso, así que, o sea, siempre, como somos de un país pequeño, cuando empezamos vivíamos de tocar en vivo y seguimos haciéndolo. Y después, como grupo, nos hicimos hombres acá adentro, empezamos teniendo 16 años y nos pasaron un montón de cosas, conocimos muchísimas ciudades, muchísimos países, 22 países tocamos, y nos hicimos hombres, formamos familias, tuvimos hijos, todo con el grupo, o sea, la mayor cantidad de tiempo de nuestras vidas estuvimos adentro de este grupo. ¿Y para ti? Para mí, el cambio ha sido radical, sí, para bien y para mal, más o menos lo que decía él. Hoy en día está bueno, por ejemplo, que pase que nuestro disco salió el viernes pasado y ya salió en formato digital para el mundo. Entonces, eso es una gran ventaja para los artistas hoy en día. Y la contra que tiene es que ya no se venden tantos discos. Y los que somos amantes del disco físico como nosotros, cada vez se vende menos. Y cada vez la gente disfruta menos de tener el disco físico, de tener su librito, de leer quién participó en el disco, de tener las letras impresas. Ese romanticismo que se tenía antes se fue perdiendo a poco, y bueno, pero nos hemos acostumbrado y nos hemos adaptado a los nuevos formatos de escuchar la música también. Bueno, chicos, lamentablemente para mí se acabó el tiempo, pero les agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad, darnos esta entrevista.
muchísimo, los amo, amo su música y estoy muy feliz de tenerlos aquí. Digamos, ya como avisos parroquiales, redes sociales, nuevamente en Colombia, ¿hay una fecha ya que puedas decir en Colombia tal fecha? Sí, en Colombia venimos el 21 de octubre al Cosquín Rock, que es un gran festival con un cartel que está buenísimo. Tal vez vengamos también a alguna otra ciudad en esa oportunidad. Y nuestras redes, bueno, la página es notevagustar.com y NTBG Oficial, el Twitter y el Instagram y el Facebook es No Te Va a Gustar Oficial. Y nosotros estamos como Quién y Qué, así, tal cual, en Facebook, en Twitter y en Instagram. También nos pueden seguir, síganlos a ellos. Escuchen el disco, que está muy bueno, y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao.